El compromiso de Ecopetrol con el desarrollo económico de las regiones se vio reflejado con la creación de más de 104.000 empleos durante los primeros 8 meses del año en curso. Entre estos, cerca de 14.500 fueron catalogados como empleos inclusivos y de difícil inserción laboral, beneficiando a diversos grupos de la sociedad, incluyendo mujeres, personas de primer empleo, individuos con discapacidad, integrantes de grupos étnicos y víctimas del conflicto armado. Juan David Velázquez, coordinador de aseguramiento laboral contractual de Ecopetrol, subrayó la importancia de estos resultados. Entre enero y agosto del 2023, las empresas del grupo Ecopetrol generaron 104.300 empleos a través de firmas contratistas. El mayor número de vinculaciones se dio en la Regional Central, que comprende los departamentos de Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Bolívar y Cesar. Adicionalmente, Ecopetrol propende por la priorización de la mano de obra local y cuenta con una política de vinculación laboral inclusiva, que implica que los contratistas en sus procesos de selección no tengan prácticas discriminatorias, todo lo contrario, que generen oportunidades de empleo a personas pertenecientes a grupos poblacionales que tradicionalmente han enfrentado barreras para acceder al mercado laboral. En cuanto a la distribución geográfica, la región central del país, que abarca operaciones en 7 departamentos, registró el mayor número de vinculaciones, con un total de 24.975 personas contratadas, representando esto el 40% del total de trabajadores de contratistas reportados en agosto. Le siguieron la región andina Oriente y región Caribe, con 13.580 y 10.061 trabajadores respectivamente, subrayando la diversificación y el alcance nacional de las operaciones de Ecopetrol.